Dennis Rader fue el culpable de 3 décadas de terror e incertidumbre en Wichita, Kansas. A lo largo de los años permanecía aparentemente callado y luego volvía a matar de la nada y al azar. Nadie tenía respuestas y nadie estaba seguro. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y así les mató. Como siempre, yo soy su host Emmy y esta semana les voy a seguir contando del caso de Dennis Rader, también conocido como BTK. La semana pasada hablamos de su infancia, su familia, sus trabajos y acabamos con su primer crimen, el asesinato de 4 miembros de la familia Otero. Hoy les voy a contar más acerca de sus crímenes, cómo escogía a sus víctimas y vamos a ver cómo va evolucionando como asesino y cómo va actuando cada vez más sus fantasías más oscuras y violentas. Pero antes de empezar, les quiero recordar que si quieren escuchar más episodios y un episodio a la semana simplemente no es suficiente, en el Patreon hay más de 20 episodios extras que pueden escuchar en este momento. Solo tienen que suscribirse en el link de la descripción y van a tener acceso. También se pueden suscribir en el link debajo de los episodios que tienen candado, que pueden encontrar en la lista de episodios. Si no me están viendo en YouTube, los van a ver. O sea, están en Spotify, en Apple Podcast, donde sea que me estén escuchando. Y ahí también se pueden suscribir. Esta semana sale la cuarta parte del caso de Ed Kemper. Y de verdad que es un caso muy, muy interesante. Así que espero verlos ahí. Y ahora sí, vamos a empezar. Este episodio vamos a empezar con su siguiente asesinato que tomó lugar el 4 de abril de 1974, 3 meses después del asesinato de los miembros de la familia Otero. Catherine Bright tenía 21 años cuando Rader terminó con su vida. Trabajaba en la fábrica de Coleman, al igual que Rader, pero sorprendentemente ahí no es en donde la vio y la escogió como su siguiente víctima. En los meses siguientes al primer asesinato, se había dedicado a hacer una lista mental de lo que él llamaba proyectos. Estos proyectos eran posibles víctimas que escogió al azar y se dedicaba a vigilarlas y a estudiarlas hasta que por fin escogía a quien iba a matar. Catherine Bright se convirtió en parte de esta lista cuando Rader, de pura casualidad, la vio entrar a su casa con una persona y eventualmente fue a la mujer que escogió para asesinar. Ese 4 de abril se metió a la casa vacía por la puerta trasera, caminó por toda la casa formulando su plan, alimentando sus fantasías y esperando a que Catherine regresara a su hogar. Pero cuando Catherine regresó a su casa, no llegó sola, entró con su hermano Kevin Bright de 19 años. Al igual que en el primer asesinato, les dijo que la policía lo estaba buscando y que solo necesitaba comida, agua y su coche para escapar. Luego amarró a los dos. A Kevin le amarró las piernas al poste de una cama para que no pudiera correr y luego se llevó a su hermana, a Catherine, a otro cuarto en donde también la amarró en la cama. La dejó en el cuarto y decidió primero matar a Kevin y luego regresar y tomarse su tiempo con Catherine. Pero cuando lo empezó a ahorcar a Kevin, Kevin se zafó de los amarres y se empezó a defender. Empezaron a pelear y Rader le disparó en la cabeza y lo dejó en el piso del cuarto, tirado. Regresó al cuarto en donde estaba Catherine y la empezó a estrangular. Pero los amarres de Catherine también estaban flojos. Y aunque Catherine no se pudo soltar, tenía suficiente movimiento para poder pelear y no dejársela fácil. Entonces, pues estaban en una lucha cuando Rader escuchó un sonido proveniente del cuarto en donde estaba Kevin y rápidamente fue a checar qué estaba pasando. Kevin había sobrevivido el primer balazo y en el momento que Rader entró al cuarto, Kevin le quitó la pistola. Pero esa no era la única pistola con la que había entrado a la casa y Rader tenía otra en una funda como abajo del brazo y la sacó rápidamente y le volvió a disparar en la cara. Ahora tenía un disparo en la cabeza y uno en la cara más o menos por el cachete. Entonces obviamente Kevin se cae al piso y Rader entonces regresó al cuarto con Catherine, confiado de que Kevin ya no iba a ser un problema. Pero Catherine no iba a ser fácil de matar. Seguía luchando y Rader simplemente no podía ahorcarla y después de unos minutos se dio por vencido y decidió apuñalarla en el abdomen. Ya que había logrado que dejara de pelear Catherine, porque pues obviamente se estaba muriendo, volvió a escuchar un ruido, pero esta vez se escuchó como la puerta principal. Y lo primero que Rader pensó es que la policía había venido por él,
Pero cuando salió del cuarto, vio a Kevin corriendo afuera de la casa. Milagrosamente, con dos heridas de bala en la cabeza, Kevin seguía vivo. Y no solo eso, se había escapado de la casa. Mientras su hermana peleaba, hicieron suficiente ruido para que Kevin pudiera salir de la casa desapercibido y escapar. Corrió hasta su coche con la intención de buscar ayuda para salvar a su hermana. Pero desafortunadamente las heridas de Catherine Bright eran muy graves y pues, no pudieron salvar la vida después de pues, varias transfusiones y como dos cirugías. Simplemente no fue posible. Cuando llegaron a la casa de Catherine, las autoridades, Dennis Rader obviamente ya no estaba. En el momento en el que vio a Kevin corriendo afuera de la casa, pues él limpió rápidamente la escena del crimen. Lo que pudo, que más que nada era llevarse las cosas que él había llevado, como el cuchillo, pistolas, y siempre llevaba como un portafolio con cuerdas y cosas así, y salió corriendo su coche. Muchos años después, en su juicio, dijo que no se acordaba si en ese asesinato había usado sus cuerdas, o sea, las cuerdas que él escogía y que él llevaba para amarrarlos. Cree que no, porque obviamente tuvo varios problemas con los amarres en este caso. Ya sabes, Kevin se pudo soltar, Catherine tenía pues bastante movimiento, se pudo mover, pudo luchar. Y él dijo, si hubiera usado mis cosas, Kevin estaría muerto. El desenlace de este crimen lo asustó lo suficiente para que no volviera a matar en años. Sin embargo, encontró otras maneras de divertirse y satisfacer sus necesidades como asesino serial. Por ejemplo, en octubre del 74, 10 meses después del asesinato de los Oteros, Don Granger, un periodista del periódico Wichita Eagle, recibió una llamada de un hombre con ningún tipo de acento notable. Este hombre, quien hoy sabemos es Dennis Rader, le dijo que en la biblioteca pública de Wichita había una carta del asesino de la familia Otero en un libro de ingeniería. Y dicho y hecho, adentro de un libro, este hombre encontró una carta con detalles íntimos de la escena del crimen que solo alguien que estuvo en la casa con los cuerpos sabría. Además, en esta misma carta mencionó al monstruo que a veces toma control de su cuerpo. Dijo que no sabía por qué o cómo o cuándo, pero que no podía parar al monstruo. Dijo que este monstruo, entre comillas, ya había escogido a su siguiente víctima o víctimas, pero que no sabía quiénes eran. Le pidió perdón a la sociedad por sus crímenes y acabó con esto, que obviamente lo traduje de inglés, entonces no es exactamente lo que dijo, se pierde un poco de contexto, pero más o menos. Postdata, como los criminales sexuales no cambian su modus operandi o por naturaleza no lo pueden hacer, yo no cambiaré el mío. Mi clave va a ser amarrarlos, torturarlos y matarlos. Las iniciales en inglés forman BTK, Bind, Torture and Kill. Lo verán otra vez, estará en la siguiente víctima. A la policía no le quedaba duda de que el escritor de esta carta era el asesino de la familia Otero por los detalles pues, que había incluido. Pero algo que es interesante es que no tomó crédito por el asesinato de Catherine Bright. Y claramente podemos ver que Dennis Rader quería que lo reconocieran por sus crímenes. Quería fama, quería que se hablara de él y por eso mandaba estas cartas, que además esta fue la primera, pero definitivamente no va a ser la última. Lo que me dice a mí que estaba avergonzado de que Kevin Bright se le escapó y de hecho iban a pasar años para que admitiera que él había sido el responsable del asesinato de Catherine Bright. Lo que también nos habla de su ego tan enorme y de su orgullo pues, del mismo tamaño. Otra cosa interesante de las cartas de Rader es que sus cartas tenían muchos errores gramáticos y de ortografía. Y los expertos que han analizado estas cartas dan dos posibles explicaciones para esto. La primera es que era una manera de intentar engañar a la policía, haciéndoles pensar que era mucho más tonto de lo que realmente era. La segunda cosa que vi es que le estaba copiando al asesino del Zodíaco, quien similar a Rader mandaba cartas a periódicos y tenía muchos errores en sus cartas. Hasta la fecha no se sabe si fueron errores que se hicieron a propósito o los hizo para engañar a la policía. Y si quieren escuchar justo el episodio o el caso, son varias partes, pero los episodios del asesino del Zodíaco, tengo la serie completa ya en el Patreon. Pero después de esta comunicación, por años el asesino BTK desaparece para el público. Las autoridades no tienen idea de quién es el responsable, no arrestan a nadie, no ni siquiera lo entrevistan a él, nada. Y seguramente se están preguntando por qué pasó tanto tiempo entre el asesinato de Catherine y el que sigue, que fue 3 años después.
Nadie realmente sabe por qué. Puede ser que haya sido el nacimiento del hijo de Dennis Rader, que fue su primer hijo en el 75. O puede ser que se haya asustado después de que Kevin Bright lo sobrevivió. O puede ser que pues, vigilar y acosar a mujeres lo pues, mantuvieron bastante satisfecho, lo suficientemente satisfecho para no tener que asesinar. Lo que sea que haya sido, acabó el 17 de marzo de 1977. Ese día, Rader tenía a alguien más en la mira, una mujer a la que le había asignado el nombre de Proyecto Verde. Pero cuando llegó a la casa, se dio cuenta de que esta mujer no estaba y decidió caminar por el vecindario para buscar a otra víctima. Claramente estaba desesperado después de años sin matar y en vez de perseguir a una mujer que ya tenía en su lista, este crimen pues fue, la verdad, completamente al azar, ahora sí. O sea, las escogía obviamente al azar, pero pues tenía su lista y de esa lista escogía. Esta vez sí fue, pues no funcionó la persona que yo tenía en mente, no me importa, pues voy a buscar a alguien más. En la calle se topó con un niñito y le pidió que si por favor podía identificar unas fotos. Le enseñó una foto de su esposa e hijo y le preguntó que si los había visto. El niñito le dijo que no y siguió su camino. Rader tocó en una puerta más, pero nadie le contestó y decidió seguir al niñito hasta su casa. Cuando tocó la puerta de la casa, ese mismo niñito le abrió la puerta y Rader dijo que era un detective privado y el niño, pues pensando que esta era una persona de autoridad, lo dejó pasar. Ya dentro de la vivienda sacó la pistola que llevaba. Estaban en la residencia Shirley Vian y sus tres hijos pequeños. Rader encerró a los hijos en un baño y se llevó a Shirley, de 24 años, al otro cuarto. Ahí le dijo que sufría con unas fantasías sexuales y que necesitaba que cooperara con él. Prácticamente le dijo que la iba a violar. Obviamente todo esto bajo la amenaza de una pistola que traía Rader, ¿no? Se tomó su tiempo en la casa, la acompañó a fumar en la terraza de la casa y cuando la empezó a amarrar, Shirley vomitó del miedo. Y Rader le trajo un vaso de agua y la intentó consolar platicando con ella. Cuando se tranquilizó, la amarró a la cama, le puso una bolsa en la cabeza, le amarró un cable en el cuello y la estranguló hasta matarla. Durante el asesinato, Rader podía escuchar a los niños pegando en las puertas del baño, porque habían dos puertas en ese baño, una que daba a un cuarto y otra que daba al pasillo, y estaban gritando. Le dio miedo que uno de los vecinos los escuchara y decidió recoger las cosas que había llevado consigo en el portafolio, limpió un poco la escena del crimen y se fue de la casa. Ahora, en su confesión, eso es lo que cuenta y algo que tengo que contarles que noté viendo sus entrevistas es que cuenta todos los asesinatos con un súper detalle como si estuviera contando cómo le fue en el súper que hizo en su día casual. Sí, todo lo cuenta muy casual, muy enfocado en los hechos. Pero de lo que casi nunca habla es de la parte sexual del crimen. Al lado del cuerpo de Shirley encontraron sus calzones con semen. Entonces sabemos que se tomó el tiempo de satisfacerse sexualmente después de cometer el asesinato, pero no le gusta hablar de esta parte y cuando tiene que hablarlo, porque el juez le pregunta, casi no da detalles. Sí contesta como con mucho más superficial son sus respuestas. Entre el asesinato de Shirley Vian y el de Nancy Fox no pasó tan poquito tiempo como entre el de los Otero y Catherine Bright, pero no pasó tanto como entre el de Catherine y el de Shirley. Nancy Fox tenía 25 años, vivía sola y trabajaba en una joyería. Rader sabía todo esto porque llevaba tiempo acosándola. Checó su correo, fue a su lugar de trabajo y entre más aprendía, más cómodo se iba sintiendo con su plan de asesinarla. Y decidió que el 8 de diciembre iba a ser ese día. Se estacionó a 3 cuadras, tocó en la puerta para asegurarse de que nadie estuviera en la casa y cuando nadie atendió, se fue a la parte trasera de la casa, cortó el cable del teléfono y se metió por la puerta trasera. Se esperó en la cocina a que Nancy llegara de trabajar. Cuando entró a su casa, Rader la amenazó con una pistola y le dijo lo mismo que le había dicho a Shirley, que tenía un problema sexual y necesitaba amarrarla y violarla. Luego se tomó el tiempo de platicar con ella para calmarla y al igual que a Shirley, la acompañó a fumarse un cigarro. Y mientras tanto, esculcó su bolsa y se quedó con su licencia. Fox luego le pidió ir al baño, Rader accedió y le dijo que cuando saliera desnuda. Procedió a amarrarla a la cama con unas esposas. Luego Rader no me queda claro si se desnudó completamente o parcialmente, y luego se puso arriba de ella y la estranguló usando su cinturón.
Cuando acabó, amarró los calzones de Nancy a su cinturón y se masturbó. Luego, se volvió a vestir, limpió la escena del crimen, se guardó todas sus pertenencias y se fue. Al siguiente día, caminó a su trabajo, se paró en un teléfono público y le marcó a la policía para decirles que en la dirección en donde vivía, o sea, donde estaba la casa de Nancy, Fox iban a encontrar un homicidio. Así les dijo, you will find homicide, van a encontrar homicidio en la dirección. Y dicho y hecho, cuando llegaron a la vivienda, los policías encontraron el cuerpo de Fox en la escena y recuperaron el semen en una prenda de ropa de Nancy que estaba al lado del cuerpo. Pero aún con esto y con la grabación de la voz del hombre que los alertó a este crimen, no tenían ningún sospechoso y no estaban ni cerca de llegar al nombre de Dennis Rader. El 31 de enero de 1978, el periódico Wichita Eagle recibió su segunda comunicación del asesino BTK. Esta vez, Rader les mandó una postal con una burla de una canción de niños que decía Shirley Locks, serás mía. Obviamente, hablando como que refiriéndose al asesinato de Shirley Vian. Pero en el periódico no se hizo esa conexión y al principio esa postal pasó desapercibida. Claro que eso se vuelve inaceptable. Obviamente que esta postal que obviamente quiere usar para llamar la atención, que esto pase desapercibido por no solo el periódico, pero por todos los demás, pues fue inaceptable para Rader. Porque pues, sí, él necesita y quiere esta atención y esta fama. Así que el 9 de febrero manda una carta en la cual confiesa que es el responsable de la muerte de los Otero, de Shirley Vian, de Nancy Fox, y él dice una séptima víctima, que luego se va a identificar como Catherine Wright. En esta carta vuelve a mencionar que quiere que se refieran a él como BTK, y es en la primera carta en la que menciona el misterioso factor X, que él describe o define como una fuerza misteriosa que está detrás de su necesidad para matar. Es lo que él dice, pero yo creo que está dramatizando sus deseos sexuales oscuros para hacerse ver más interesante. Pero de lo más significativo que salió de esta carta es que por fin la policía decidió públicamente nombrarlo como un asesino serial activo y advertirle al público que había un hombre homicida suelto en la comunidad. Y toda una generación de mujeres crecieron y vivieron años con miedo de que el asesino las estuviera esperando en sus casas o que alguien las estuviera vigilando. Y es que hay que tomar en cuenta que fueron 30 años de esto, de que después de cierto tiempo este asesino volvía a aparecer, ya sea o mandando cartas o cometiendo un asesinato. Por 3 décadas la amenaza de BTK seguía viva. Y pues eso se lo voy a seguir contando en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, no se les olvide darle like al video o ponerle estrellitas en Spotify al show para que más gente lo encuentre. Y pues sí, nos vemos la próxima semana con la tercera parte de este caso. Bye. Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALMPodcast, nuestro Twitter es YALMPod y nuestra nueva página de Facebook es YALMPodcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana. Así que ahí lo pueden checar. Gracias. Bye.